Hola y bienvenido a su canal Entendamos Ciencia. El día de hoy, en nuestra sección de tips y consejos, les vamos a recomendar 5 sistemas operativos con diversas características y funcionalidades. Si no sabes de lo que estamos hablando, te recomendamos ver nuestro video acerca de sistemas operativos que podrás encontrar en la descripción de este video. El primero de ellos, llamado Linux Mint, es una distribución GNU y Linux. Es un sistema operativo de código abierto y de acceso gratuito. En su sitio oficial de descarga encontraremos 2 opciones principales, con diferentes características. La primera, Cinnamon, es una opción que brinda prestaciones a usuarios principiantes y profesionales. La segunda alternativa, XFCE, es una versión que está dedicada principalmente para computadoras con pocos recursos. Dentro de las aplicaciones que ya vienen preinstaladas son la paquetería de ofimática LibreOffice, GIMP, un administrador de archivos, entre otras aplicaciones bastante interesantes. JinkOS es un sistema operativo gratuito que actualmente se encuentra en su versión 0.6, que puedes descargar en su sitio oficial. Es una distribución de Linux al estilo de iPadOS. Si lo instalas en un dispositivo con pantalla táctil, se puede controlar como si fuera un dispositivo móvil. Pero también está optimizado para manejar con gestos que puedes realizar en tu trackpad. Este sistema incorpora aplicaciones al estilo móvil, que son de Linux, desde las más básicas como calendario, temporizador, administrador de archivos, así como un reproductor multimedia. Pero también permite instalar aplicaciones de escritorio Linux, como LibreOffice, Visual Code, entre otras más. Esta es otra distribución de GNU y Linux de distribución gratuita. Este sistema está especializado principalmente para la realización de auditorías de seguridad dentro del área de seguridad informática. Wi-Fi SLAX incluye una gran variedad de herramientas de seguridad y auditoría, entre las cuales podemos encontrar herramientas para la creación y el diseño de exploits, así como de sniffers, y varias herramientas de análisis forense. Claro que también podemos instalar las aplicaciones más comunes de cualquier distribución Linux, así como una gran variedad de módulos con varias características para optimizar nuestro sistema. Por sus siglas de Amnesic Incognito Live System, es una distribución Linux, un sistema de software libre, que está diseñado para preservar la privacidad y el anonimato. Este sistema está diseñado para arrancar en un Live CD o una USB, sin dejar ningún rastro de almacenamiento local, forzando todas las conexiones a salir a través de Tor. Dentro de este sistema encontraremos una gran variedad de software que nos mantenga en el anonimato ante cualquier caso, como por ejemplo I2P, un teclado virtual para evitar keyloggers, entre otro tipo de software que te ayudarán a preservar tu privacidad. Este es un sistema operativo de red que surge de una distribución de FreeBSD, adaptado para su uso como firewall y enrutador. Es un sistema de código abierto y de uso gratuito, con una interfaz web básica para su configuración. Dentro de las características con las que cuentan, nos encontramos un servidor DNS, uso y configuración de un portal cautivo, así como un servidor DHCP. Este sistema cuenta con un gestor de paquetes para ampliar las funcionalidades con las que cuenta, con solo descargar e instalar el paquete. Eso es todo por el video de hoy. En la descripción del video encontrarán los enlaces para descargar todos los sistemas operativos. Esperamos que te gustara el video. Si fue así, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos y no olvides activar las notificaciones para enterarte cuando publiquemos un nuevo video. Y recuerda que si algo te interesa o te genera dudas, no lo pienses dos veces y sugiéralo en los comentarios, para que juntos entendamos la ciencia del mundo que nos rodea. Como sistema operativo extra, te recomendamos que pruebes Batocera, una distribución de Linux gratuita y de código abierto, que sirve para convertir tu computadora en un equipo con una gran variedad de emuladores de videojuegos, en los que encontramos la Game Boy Advance, el Nintendo 64 y la Super NES, entre otra gran variedad de consolas de videojuegos que podrás emular.